Antes de comenzar a informarles sobre la marcha del gobierno, quiero destacar especialmente la decisión de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación de expresar su enérgica condena y repudio al intento de asesinato cometido contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hace menos de 2 semanas. Quiero destacar también la declaración firmada en ese mismo sentido recientemente por los 10 gobernadores de las provincias del Norte Grande, de diferentes signos políticos. Como ya lo he expresado públicamente, pero lo quiero hacer en este ámbito, quiero reiterar también mi solidaridad personal con ella y su familia en este momento tan difícil. Estamos convencidos de que la ciudadanía, en el momento en que nos encaminamos a cumplir 40 años de democracia, está esperando gestos claros en favor del respeto y la convivencia política.